¿Qué noticias buenas, verdad? De seguro. Puras buenas. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un descenso en el termómetro en las mañanas y en las noches. En toda la República Mexicana no hay ningún sistema afectándonos. Se espera la llegada de un frente frío, pero va a ser así como el frente frío número 39, casi imperceptible. Tuvimos la tarde de ayer un incremento en la velocidad de los vientos muy ligero y así se espera que sea el número 40. Todavía no nos está afectando el país, pero por lo pronto a disfrutar de esta baja probabilidad de lluvias y estas mañanas y noches frescas, porque el termómetro por la tarde pudiera llegar a ser hasta bochornoso, superando en nuestro estado hasta los 32 grados centígrados. Vale. Ay, bueno, pues a estar bien preparados, si viene calorcito entonces. Sí. Muy adelante, bien, adelante con los detalles, Marcela. Muy buen día a toda la República Mexicana que nos está viendo en el canal 628 Local News de Sky. Y bueno, también en nuestra consentida zona sur, Tamaulipas, norte de Veracruz, oriente de San Luis Potosí, en el canal 24 de Televisa El Golfo. Antes de ir con la información, a lo mejor usted quiere mantenerse bien informado de alguna otra parte de la República Mexicana. No importa de dónde usted me esté escribiendo, yo le voy a proporcionar la información y le voy a estar resolviendo todas sus dudas a través de mi cuenta de Twitter, que es @marceunda. Facilita. Ahí está, @marceunda, y usted me puede estar escribiendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Dónde se encuentra ubicado el frente frío número 39 de la temporada, con características de semiestacionario? Al momento, el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional nos indica que se extiende desde una baja presión en el Océano Atlántico hasta llegar al Mar Caribe ligeramente y adentrándose al Golfo de México, que va a estar generando algunas precipitaciones de carácter ligero moderado, sobre todo la tarde-noche del día de hoy, cuando tenemos ausencia de sol, es cuando vamos a tener un refrescamiento ligero en el termómetro, pero la máxima intacta, alrededor de los 28, 30, 31 grados centígrados para la península yucateca. Solamente algunas precipitaciones de carácter ligero moderado hacia la zona del Golfo y el Istmo de Tehuantepec para el día de hoy. Lluvias muy ligeras y dispersas en toda esa zona de la República Mexicana, de entre 5 a 10 milímetros de lluvia, lo que se va a estar presentando el día de hoy. Hacia la zona central, condiciones similares en toda la República Mexicana. Un termómetro entre la mínima y la máxima muy cambiante. No, como dicen por ahí, nos tapamos, nos destapamos, vamos a salir con suéter durante la mañana y durante la tarde un termómetro muy, muy cálido con un cielo parcialmente nublado, totalmente despejado. Como estamos observando en el mapa, no hay presencia de nubosidad en toda la República. Vamos a tener ligera presencia de nubosidad, solamente parcialmente un cielo que va a estar dominando de parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado. Condiciones de tiempo muy, muy seco y estable. La probabilidad de lluvia se mantiene muy baja en toda la mesa norte, noreste, centro, occidente, costa del Pacífico. Condiciones muy, muy favorables en pleno febrero. También hacia el noroeste de nuestro país hay una ligera baja presión en la frontera con la Unión Americana, afectando la franja fronteriza con la península de Baja California. Va a estar generando precipitaciones, lluvias muy, muy ligeras para la tarde-noche del día de hoy. Un termómetro muy cálido y muy cambiante hacia Sonora, también Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas. Van a tener, por ejemplo, el día de hoy amanecer alrededor de entre los 4 a 7 grados centígrados con una máxima que hoy por la tarde van a estar alcanzando entre los 29 a 30, 31 grados centígrados. Es cuando más debemos de tomar medidas preventivas y cuidarnos. ¿Por qué? Porque nos confiamos y no nos cubrimos bien cuando cambiamos al termómetro mínimo. Hay que poner atención sobre todo en esto, alimentarnos con vitamina C. Como cada mañana, me gusta saludar a aquellos que nos ven a través del canal 13, el canal Familia Mantense, que al momento el termómetro alcanza una temperatura de 18 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad dentro de los valores normales, el día de hoy un sol radiante desde este momento, además de que el día de hoy la máxima allá en Ciudad Mante, como ya le había comentado anteriormente, entre los 31 hasta los 32 grados centígrados. Mucho calorcito y bochorno allá desde esa zona de nuestro estado de Tamaulipas. ¿Cómo vamos a continuar las condiciones para estos próximos días? Todavía más detalles del pronóstico del tiempo, pero antes de irme le quiero recordar que en Vigilancia Automatizada quieren que sea usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el proceso de alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma
desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente, usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular, que es permanece ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Además, detalles del pronóstico del tiempo, ¿eh? No se vaya ni se duerme y tampoco le cambie. Continuemos con más. Esto es Punto de Vista. Buenos días. ¿Cómo amanecimos en este miércoles ya a ombligo de semana? Al momento, 20 grados centígrados, misma sensación térmica. Humedad en un 94%, Punto Rocío, 18 grados centígrados. Oleaje reportado por Capitán de Puerto, con altura totalmente estable, 2 a 3 pies, y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando son de componente este-noreste, en una velocidad de 18 kilómetros por hora. Para aquellas personas que luego se les pasa la presión atmosférica y marcan por teléfono para preguntar, porque a lo mejor son susceptibles a ser afectados en su salud, en cuestiones de presión, ya se saben los valores normales en nuestra zona conurbada. Es de 1012 a 1013 milibares y al momento se mantiene ligeramente elevada en los 1020 milibares. Hoy nos levantamos tempranito para iniciar nuestro día y vimos el orto a las 7 de la mañana con 3 minutos y hoy nos despedimos del sol a las 18 con 30 minutos. Les recuerdo que para el día de hoy vamos a tener una tarde bochornosa, un sol radiante, una máxima es que va a estar alcanzando los 28 grados centígrados y por la noche nuevamente desciende el termómetro hasta los 17 grados centígrados. Un saludo muy especial a Priscila, que no se pierde el pronóstico del tiempo, y obviamente Punto de Vista, buenos días. Aún falta la siguiente sección del pronóstico del tiempo, condiciones para estos próximos 3 días. ¿Tiene planes? No se la puede perder, no te vayas. Condiciones para estos próximos 3 días. Tenemos condiciones muy favorables todavía el día de hoy. Le recuerdo, máxima de 28 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones muy baja, un sol radiante. Y por la noche, recuerde, la mínima de 17 grados. Para mañana, condiciones similares, un cielo parcialmente nublado, totalmente despejado y soleado. Baja la probabilidad de lluvias y también asciende la mínima a 19 grados centígrados para el viernes. Cambios drásticos para el sábado, se incrementa la probabilidad de lluvias hasta en un 60%, pero como puede ver, el termómetro no se ve afectado. Lo único que va a estar, se va a estar registrando va a ser elevada la probabilidad de presencia de precipitaciones. Así que disfrutar todavía estos próximos 3 días de sol, calor, mañanas y noches frescas, porque el sábado hay que recibir con muchísimo gusto a la lluvia, que bien ya nos hace falta. Continuemos con más. Este es Punto de Vista. Buenos días.